Echa un vistazo, Sinin. Así que este es el refugio de Hungwan. Aunque hoy seamos una comarca de Mercia, mañana el reino de Limsi volverá tan libre como el viento que sopla en mi boca. Vuestro linaje real murió hace tiempo, Hungwan. Estamos en Lincolnshire. ¿Necesitas un mapa para recordarlo? Querido Alfgard, no necesito un mapa para demostrar lo que sé que es cierto. Hungwald, ¿quién es esta persona? Eivor, ven, siéntate. Pan y cerveza, tabernera. Alfgard está al corriente de la delicada situación que atravieso. Señor. Es noble como yo. Y uno de los firmes thanes de Lincolnshire. Para Hungwald, la firmeza es una jarra de cerveza que no se cae. Alfgard ha jurado lealtad a mi familia, la casa del cisne feroz. Con sus influencias y tu poder, libraremos de una vez por todas a Lincolnshire de los rufianes que infestan estas tierras. Vamos a ir a ver a tu padre, Hungwald. Nada más. Así es, Eivor. Con celeridad y decisión. Eres el eje de mi rueda, la chispa de mi yesca. Yo solo puedo llevarte hasta tu padre, Hungwald. Tú eres quien debe llegar a su corazón para que entre en razón. ¿Estamos hablando de la misma persona? Hungwald, tu padre es un derrochador que llevó a esta comarca a la ruina. Oh, Alfgard, te mofas. He venido para llevarte junto a tu padre. Si no nos vamos ya, yo me largo. Sí, a Lincoln. Vámonos, pero con cuidado. El camino hasta allí está lleno de bandidos que quieren verme muerto. No seas mentecato. Una sola danesa no podrá protegerte de todo el ejército de Mercia. Creo que te equivocas, Alfgard. Y te lo va a demostrar. Tengo ganas de pelea. Dame el más mínimo motivo y te caliento esa carita pagana que tienes. Bien, una pelea rápida para habituarme a la calaña del lugar. ¡Hungwald! ¡No te despistes! ¡Todos! ¡Vais a provocar un incendio! Me duelen los huesos. Me vendría bien un baño en el mar. ¡Cierra el pico, Shirl! ¡Y deja de mancharme de sangre el salón! Le dije a Hungwald que no se aleje. ¿Dónde se ha metido? ¿Has oído ese grito? Parecía Hungwald. Ha salido por esa puerta lateral. Ah.
¡Dios, otórgame fuerza! ¡Dejadlo en paz! Esto no merece la pena. ¡Vivo! ¡Estoy vivo! ¡Alabado sea el cielo! ¿Estás herido? ¡Increíble! La batalla de Bottleston se recordará con el paso de los años. ¡Alfgard! ¡Hemos logrado la primera gran victoria! Hungwald, ¿estás bien? Estoy estupendo. Tenemos que ir a Lincoln lo antes posible. Sí, sí, tienes razón. Partamos. ¡Qué horribles almas me persiguen! ¡A mí! ¡Al hijo de un amado regidor! He sido ingenuo por creer que mi condición de noble podía influir a los hombres libres y los siervos de esta comarca. ¿Por qué quieren mancillar mi honor? ¿Qué te dijeron cuando los guardias te exiliaron? Nada más que sandeces. Me desperté entre gritos, me agarró un hombre y me dijo que suponía un peligro para mi padre. ¡Patras! Los soldados mercianos me atacaron sin tiempo. Me fueron hasta el lugar y me dijeron, empieza a... Atascada. Tengo que ir por el otro lado. ¿Qué querían decir? Patrañas sobre que yo rezaba para que se muriese porque ansiaba su herencia. Habla claro, Hungwald. No puedo ayudarte si no me cuentas toda la historia. ¿No tienes nada en contra de tu padre? No, jamás. No, sospecho que la orden de mi exilio vino de arriba. Quizá fue uno de los últimos que dio Burgred antes de su destitución. Me sorprendería. Burgred estuvo combatiendo a los daneses hasta el final. Tenía otras preocupaciones. Puede que tengas razón, estuvo retenido. En ese caso, debió de ser el rey Alfred. ¿El rey Alfred de Wessex? Estamos hablando de otro reino. Sí, pero Alfred odia a los daneses. Quizá llegó a sus oídos que estoy cortejando a una danesa. Una hermosura sin igual. Tu amada danesa. Entiendo. La ciudad donde nací. El hervidero de mis actuales penas. ¡Zelda! ¡Un momento! ¡Ven aquí! ¡Ataca conmigo! ¡Ataca conmigo!
¡Hungwald! ¡Aleluya! ¡Estáis vivo! Lo estoy, querido Ragnaré, en cuerpo y alma. Dile a mi padre que su hijo ha vuelto en plena forma. Debo hablar con él urgentemente. Lo siento, señor, pero a vuestro padre se lo llevaron. ¿Qué? ¿Cuándo? Hace semanas, señor. Y estaba muy enfermo cuando lo hicieron. Ojalá supiese algo más. ¿Quién se llevó al regidor? ¿Soldados o religiosos? Había hombres con espadas y otros vestidos con hábitos. Y una curandera que a menudo frecuentaba esta casa. Galguina, una de las hermanas en las que mi padre confiaba tanto. Es una buena señal que siga teniendo amigos en Lincoln. El obispo Hereford entre ellos. Se está encargando de custodiar el consistorio y se ocupa de todo en ausencia de vuestro padre. ¿Encontraremos algún problema en el consistorio? ¿Os referís a soldados y hombres armados? Sí, hay muchos más desde que vuestro padre está ausente. Buscaremos una manera discreta de entrar. Te deseo la mayor de las suertes en tus empresas, Danesa. Te deseo la mayor de las suertes en tus empresas, Danesa. ¿Quién era ese hombre? Ha trabajado siempre en la casa de mi familia, leal hasta la muerte. Se encarga de alguna. Y me conoce porque yo no era más. Se encarga de algunas tareas y me conoce desde que yo no era más que un niño. Un hombre. Pero que se gana bien su salario. ¡Archa! ¡Hereford! ¡Decid a Lord Humbeort que su hijo está aquí! Señor, ¿estáis bien? Lord Hungwald, deberíais habernos avisado de vuestro regreso para evitar la violencia que os acosa. No se habrían perdido vidas. ¿Os sorprende mi regreso, obispo? ¿Creíais que estaba muerto? Peor que muerto. Mi deber es informar del rumor que decía que estabais en el norte, yaciendo con una danesa en una granja inmunda.
No tengo paciencia con los insultos y los rumores. Hemos venido a hablar con Lord Humbeorth, eso es todo. Me temo que Lord Humbeorth se ha ido. No dijo a dónde, pero seguro que no tarda en volver. Lo hará cuando pase la tormenta. ¿Qué queréis decir con eso? ¿Qué tormenta? Vuestro padre temía por su vida, Humbeorth. En su estado era incapaz de defenderse, sobre todo de alguien que viene de Dinamarca. ¿Cómo os atrevéis? Eivor es de toda confianza. Entendedme, Humbeorth. Después de una extraña ausencia, volvéis acompañado de una vikinga a sueldo y exigís ver a vuestro padre. A mi juicio, eso no conlleva buenas intenciones. Si quisiese asesinaros, estas piedras estarían manchadas con vuestra sangre. ¡Cuánta violencia! Dios debe de tener un propósito para los paganos en sus planes sagrados, pero confieso que me desconcierta. Humbeorth, vuestro padre estuvo unos días en mi hospicio, pero se marchó por voluntad propia sin decir nada. Es todo lo que sabemos. Vamos, abadesa. Dejemos al joven Lord con sus escurridizos pensamientos. No podemos serle de más ayuda. Cuidaos, muchacho. Quédate aquí dentro y estarás a salvo. Echaré un vistazo a ver si averiguo algo sobre tu padre. Si mi padre pasó un tiempo en el hospicio, quizá las curanderas de allí sepan algo. Si puedes, habla con ellas y averigua qué saben. ¿En qué piensas? Eivor, soy consciente del esfuerzo que has invertido en ayudarme. Mi deuda contigo será eterna. Me debes un juramento de sangre cuando acabe todo esto. ¿Sangre? ¡Ay, señor! Espera hasta que regrese. ¿Podría vuestro dios hablar a través de vos, Herefrith? ¿Sabrá él dónde está el regidor? Nuestro señor no es un perro adiestrado que hable a voluntad. ¡Qué valor! ¿Dónde visteis al regidor por última vez? Dejadnos en paz. No os corresponde hacer preguntas semejantes. ¡Los flancos! El padre de Humbeorth se estuvo recuperando aquí hace poco. Quizá alguien vio cuando se fue. ¿Estás al cargo? No me hagas daño. Esta pobre gente me necesita. Tranquila, hermana. Me envía Lord Humbeorth para que hable con la gente de aquí. ¿Humbeorth? No esperaba volver a escuchar ese nombre.
Ni tú ni aquellos a tu cuidado sufriréis ningún daño. Solo estoy buscando a vuestro regidor. Contarte cualquier cosa equivale a jugarme el cuello. Y si rueda mi cabeza, los enfermos irán a la tumba poco después. Tu regidor estaría de acuerdo. Cuanto antes demos con él, antes se librará tu hospicio de los guardias que lo recorren. Me agrada la idea. Lord Humbert se encontraba bastante mal y no mejoraba a pesar de nuestro esfuerzo. De pronto, y contradiciendo mis órdenes, unos guardias se lo llevaron. Me pareció oírlos hablar de unas termas. Pero en Lincoln no hay termas abiertas. Así que imagino que se referirían a las ruinas que hay al sur de aquí, junto a la muralla este. Unas ruinas al sur de aquí. Echaré un vistazo, gracias. Rezaré para que lo encuentres. Necesita atención urgente. Dejar a esos nobles de Mercia usar nuestros túneles fue mala idea. ¿Acaso teníamos elección? Por lo menos así... ¡Mataron a uno de los suyos! ¿Qué les impide que...? Los túneles llegan muy hondo, Lincoln. No deberían verme en esta zona.
momento. ¿Pero qué? Venga, vamos. Aquí hubo una pelea, pero ¿por qué? Una refriega violenta entre nobles y salteadores. A estos últimos no les fue muy bien. La capa de un noble con la imagen de un cisne. Me parece que el regidor ha pasado por aquí. Hay una puerta que echa de menos a esta llave. Thank you.
Un noble sajón pagó a unos bandidos para atravesar estos túneles con la intención de ir al castillo de Bolingbroke. Los nobles mercianos hicieron un trato con los bandidos. Pagaron a cambio de recorrer las cuevas con libertad. En algún momento, los bandidos cayeron sobre los nobles, pero la cosa acabó mal para los primeros. Durante la escaramuza, el regidor perdió la caja, pero escapó y se dirigió al este, al castillo de Bolingbroke. No tengo más pistas.